De los temas definitivamente que pues dejó mucha opinión pública durante la semana fue justamente el aborto, con lo que abrimos este espacio de reflexión, y pues el día de hoy queremos hablar desde distintas trincheras acerca de la despenalización del aborto en el estado de Coahuila. Nos acompaña el día de hoy la doctora María de la Luz Martínez, ella es ginecóloga. Doctora, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenida, doctora. Y bueno, está también con nosotros Carlos, ¿es Lauro? Carlos Lauro, ginecólogo también, bienvenido, gracias por estar. Reproducción a la orden. Doctor, ¿es Carlos Lauro? Carlos Lauro III Valdez Zúñiga, para servir. Carlos Lauro III, sí. ¿Es apellido? No, es nombre. Es nombre, Carlos Lauro III, es muy correcto. Bien. Carlos Lauro Valdez, ginecólogo. Gracias, doctor. Muy buen día. Igualmente. Nos acompaña también Claudia Nevares, la vocera del Frente Nacional por la Familia en La Laguna. Claudia. Buenos días. Bienvenida. Gracias por la invitación. Gracias. Marcela. Bueno, un tema con demasiadas aristas, centrado a veces el tema de la discusión en el derecho a la vida. En principio, en segundo lugar, el derecho de las mujeres a tomar decisiones sobre su cuerpo. Pero también sobre un tercero, es decir, el producto de esta concepción, y el tema de ser tomadas como criminales cuando son violentados sus derechos, resultan embarazadas después de una violación o su vida se ve en riesgo, etcétera, y toman esta decisión. Creo que nadie quiere tomar decisiones de este tipo, ¿no? No. Doctora, vamos empezando por el lado científico de la vida. ¿Cuándo se considera que hay vida en una concepción? Tú misma diste la palabra concepción. Desde el momento en que se une la trompa de Falopio, el espermatozoide con el óvulo, desde ahí se comienza la vida de un nuevo ser. Ahí comienza. Inmediatamente empieza a haber ciertos cambios y reproducción que van a dar como resultado un nuevo ser. Ahí empieza la vida. Sin embargo, en lo que el óvulo fecundado en la trompa llega a implantarse en la matriz, pues pasan 5 días, 6 días aproximadamente. Entonces, en ese periodo de tiempo, una mujer que tuvo una relación fortuita por cualquier razón y que no desea estar embarazada, pues tiene la posibilidad de tener acceso, porque ahorita está disponible en cualquier farmacia, aún sin receta, pues de comprar un medicamento que inhibe la posibilidad de que el huevito ya fecundado se pueda implantar en la matriz. Que es la píldora del día siguiente. Exactamente, eso se llama píldora de emergencia o píldora del día siguiente. Yo creo que la información ha sido difundida durante mucho tiempo por todos los medios, redes sociales, etcétera. Entonces, a mí como médico me parece inconcebible que una mujer que conoce todo esto, si sucedió de tal forma una violación o algún problema en el cual no quiere quedar embarazada, pues tiene la opción de evitarlo de esta manera y no recurrir en el segundo o tercer mes de embarazo a un procedimiento que le puede causar complicaciones. Y estamos en pleno siglo XXI, donde tenemos una gran gama de posibilidades para no llegar a tener un aborto. Ahora, el tema también tiene mucho que ver con las posturas de los médicos. Me queda claro que la doctora, en su discurso ético, pues es una profesionista, claro, que posiblemente haya practicado legrados por necesidad, sí, del paciente, pero su formación moral apuntaría que es una mujer provida. ¿Qué hay del doctor Carlos Lauro Valdez? ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Yo me dedico a biología de la reproducción humana. De los últimos 11 años de mi vida me he dedicado a lograr embarazos, a ayudar a parejas que padecen de infertilidad. Efectivamente, también por mi especialidad y por decisiones personales soy una persona provida. Sin embargo, hay que tomar en cuenta la decisión de la Suprema Corte de Justicia. La decisión de la Suprema Corte de Justicia no está permitiendo el que se realice un aborto, está despenalizando una situación en la que muchísimas personas, muchísimas mujeres se someten a riesgos de salud innecesarios o graves por el miedo
de llegar a la cárcel por el miedo de ser castigadas. La despenalización del aborto no está dando permiso a que se lleve a cabo estos procedimientos de salud, porque se siguen llevando a cabo con o sin autorización. ¿Qué sucede si el Estado se opone a la realización de este tipo de tratamientos? Las mujeres van a buscar dónde realizarlo y cómo realizarlo escondidas en situaciones de insalubridad y que pueden poner en mayor riesgo su vida. Conforme va avanzando el embarazo, como lo comenta la doctora, existen mayores posibilidades de complicaciones al someterse a un aborto. A edades más tempranas de un embarazo, al momento de que se realiza un aborto seguro, las posibilidades de complicaciones son mucho menores a que si se realizan a situaciones avanzadas más de 12, 13, 15 semanas. Aquí no es la situación ética o personal o médica de los médicos, de los ginecólogos. Tenemos que tomar en cuenta que la decisión de la Suprema Corte de Justicia, al menos en este momento, desde mi punto de vista, no cambia mucho las cosas. Yo creo que todos como ginecólogos hemos estado en la situación de que llega una paciente que ya por sí misma ha buscado ayuda para resolver su embarazo. Claro. Y que nosotros de manera legal tendríamos la necesidad de decir esto hasta al Ministerio Público. ¿Es una medida política más que decisiva en el terreno humano? Creo que es una medida política, desde mi punto de vista, acertada en pro de la salud en general, en la salud de la mujer. Comentaba en la idea anterior que muchas veces llega la paciente y te comenta que se realizó este tipo de procedimientos, la paciente llega con complicaciones, con sangrados, y tienes que resolver esas complicaciones. ¿Cómo es posible que una pobre mujer que pues hizo esto a lo mejor porque no tenía recursos para sostener una nueva criatura esté siendo penalizada por una situación? Entonces, creo que el hecho de que se despenalice el aborto, o sea, que no se tenga que meter a la cárcel a una mujer por esta situación, es algo positivo para nuestra sociedad. Por supuesto. Es positivo, pero eso no significa que ahora ya todo se promueve el aborto y que claro, todo mundo, en vez de tener el cuidado que pueden tener porque está a la mano de todos, vayan a ir a exigir a las instituciones públicas que no cuentan ni con los elementos necesarios para atender a la población, ahora darle una sobrecarga de atender mujeres que quieren abortar. Ahora, eso es totalmente publicaste diferente. Un dato interesante hace algunos días que tiene que ver con el fenómeno social desde la trinchera de lo legal y de la pena. Ningún caso se ha presentado formalmente ante las autoridades por aborto y solamente 25 carpetas de investigación en el histórico total del Secretariado de Seguridad Pública Nacional. O sea, que habla de que pues es un problema prácticamente inexistente. Sí. 6 mujeres en la cárcel por aborto lo refiere en el último informe del mes de julio de 2021. 101 hombres en la cárcel por delitos relacionados con aborto. Es decir, esas mujeres que están en la cárcel es delito relacionado con aborto, lo cual no significa que haya sido la mujer que abortó, sino aquella mujer que le provocó o le procuró el aborto. Eso lo refiere la Secretaría de Seguridad. Por otro lado, con lo que inició la doctora, yo preguntaría, si ella misma, la doctora, nos está diciendo, la vida inicia en la fecundación, en la unión de los pronúcleos del gameto masculino y el gameto femenino. En ese momento se conforma el ADN humano de 46 cromosomas, ya con su sexo definido. Si en ese momento inicia la vida, ¿qué tipo de vida es? Porque si vamos a hablar que te puedes tomar la píldora del día después para deshacerte de esa vida, ¿de qué vida te estás deshaciendo? ¿Qué tipo de vida es? ¿Un pájaro, una planta, un gusano? Es una vida humana. Creo es que un es ser igual, humano. Igualito que un gusano. La vida humana y la vida en general, sin catálogos, sin etiquetas. Es la vida, finalmente. Una planta debe y merece tanto respeto como un ser humano. Un ser humano merece tanto respeto como un animal. Un animal merece tanto respeto como cualquier manifestación de la vida que es creada, si vamos a la fe, por la cuestión de Dios. En el tema médico,
¿qué tipo de vida es? Para que le conteste a la señora. La vida completamente son células, el óvulo, el espermatozoide son células vivas que se unen y en ese momento existe la vida. Obviamente se forma un gameto humano. Vida humana. Un gameto humano. Tenemos, ¿por qué distinguir esta cuestión de la humanidad con la cuestión, porque es vida finalmente? En ese caso estaríamos criminalizando a todo mundo, ¿no? No, por supuesto. La etapa embrionaria, la etapa fetal, la etapa que vivimos dentro del vientre de nuestra madre es una etapa del desarrollo humano, como decir adolescente, como decir adulto joven, como decir adulto mayor. Claro. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta una cosa, hablando de la píldora del día después. Así no actúa la píldora del día después, número uno. Número dos, un hombre sano con una mujer sana que tienen relaciones sexuales durante el periodo fértil, en el 60% de las veces o más, va a haber unión entre el óvulo y el espermatozoide. Uh-huh. Lo que no va a existir es implantación. Claro. Estamos hablando desde el punto de vista biológico y natural. Uh-huh. ¿Eso qué significa? Que en más del 40% de las veces, un embrión pasa a través del útero y sale a través de la menstruación al no conseguir la implantación. Solamente el 20% de esos embriones que se forman llegan a implantarse. Y es hasta el momento de la implantación en el que médicamente y legalmente se reconoce un embarazo. Uh-huh. Hasta que no existe producción de gonadotrofina coriónica, que sucede principalmente al momento de la implantación, es cuando médica y legalmente se reconoce un embarazo. ¿En días cuánto sería? 6-7 días. Sí. Sin embargo, bueno, yo no estoy hablando desde la ciencia médica que se basa en las cuestiones inmediatas, ¿sí? En las causas inmediatas o próximas. Si nos vamos a considerar que es una vida humana, como lo dijo el doctor, ¿sí? Es una vida y es una vida humana. A la diferenciación con la vida de un animal y la diferenciación con la vida de una planta. Entonces, nosotros tenemos que dejar muy claro que hay grados de vida. Donde no es la vida... Es en el sentido ontológico. Es en el sentido ontológico, ¿sí? Filosóficamente podríamos estar discutiendo... Es en el sentido ontológico. Es una cantidad impresionante de tiempo, ¿no? Si tú no reconoces la dignidad de la vida humana desde el momento de la fecundación, entonces, ¿cuándo? ¿Sí? Y lo dijo Jerome Lejeune. ¿Quién es, perdón? El padre de la genética moderna. En ese sentido, ¿sí? ¿Usted qué es científico? ¿Qué le contesta a la señora? Bien, la vida, desde nosotros como biólogos de la reproducción, tenemos el respeto desde los espermatozoides, desde los óvulos, independientemente si ya se unieron o no. Entonces, la vida la respetamos en todo momento, respetamos la vida de cualquier ser vivo, llámese humano, llámese claro. algún otro tipo. Creo que eso no es trascendente para la decisión de... Es que no estamos hablando de legalizar el aborto. Estamos hablando de no criminalizar a mujeres que han incurrido en este tipo de situaciones.